Estás metiendo la presión. Ah, que va hecho muy bien. O sea, que nosotros, yo te voy con Pérez siempre detrás, no te da tranquilidad. Que te claro, pero hacerlo, si yo os tiré todo detrás de él, pero si quieres ir más tranquilo. Ya tira, ya tira. No había ninguna duda, no he tirado por mi vida, paseo por primera vez después de estar bien. Pero es que no he visto ni una puta señal. Los corridos que no he visto nada. Era así, tío. Escucha, no he visto ni la dirección a la derecha que había. Pues ese tipo camino, el camino más que va a ver, que había la derecha, vaya ahí. Lo he pensado. Bueno, ya, con el permiso este de los 15 euros es para que podamos cantar. No, no. Vaya porro.
ya. ¿Cuántos estamos aquí? A 2.300 metros. ¿Cuánto estamos? A 2.300. ¡Es una mierda! Toma ya. La pista va por ahí. Y la carretera, por ahí. Vale, ¿y qué? Pista y carretera. Que como no haremos pista... No haremos la pista. No, bajaremos todos, vale. Todos por la... Carretera. Carretera. Por la estrada. Estáis hechos polvo ya, ¿eh? Esperamos a que llegue... ¿Está con la botella de vino? Así que sube en diagonal. Eso es la pista antigua del Jaferau, hasta el agujero que se ve ahí en la montaña. ¿Lo estáis viendo todos? No. ¿No? A ver. No, mirad el camino este de aquí abajo. Este camino hace una serpentina y baja para allí, ¿vale? Justo donde ya no veis el camino, la montaña que se ve detrás, subís un poco la vista y si os fijáis veréis el camino. El camino aquí, ¿vale? Sí, has veo, ya la pared. Un corte, tío, veis un camino que sube, sí, sube allá, en diagonal hasta el agujero ese. Ya la pared aquella, ya sí. Veo. Vale, aquella pared de allá, eso de allí, es el túnel del Jaferau, que está cerrado desde hace un par de años. Porque como que está sin mantenimiento, había mucho peligro de desprendimientos y tal, y lo cerraron. ¿Vale? Entonces, ya se puede subir por allí. Se sube desde Bardonequia. ¿Es el pueblo ese que veis allí? Sí. Eso es Bardonequia. Desde allí sube una pista que va por el bosque, va subiendo, más o menos... Hasta, no lo vais a ver mucho, pero si seguís la línea del camino que pasa por el túnel, luego se ve que sube por la montaña así y así, llega un punto en el que se une con otra pista, ¿vale? Que no lo veis, pues no pasa nada. De allí sube un poco hasta arriba y gira a la izquierda. Y el monte Jaferau, desde aquí, los que tengáis buena vista, vais a ver que justo en la montaña, si me veis a mí la mano, veréis donde señalo. Justo en el monte allí, o sea, si veis otro pueblo, se ve el fuerte desde aquí, justo en la cima de la montaña está el fuerte. Si veis Bardonequia, sí, ya lo ves, ya lo ves. Y vais siguiendo la montaña arriba, cuando se acaba la montaña arriba del todo, se ve una pequeña edificación muy pequeñita. Sí, sí, os veo, ¿eh? Allí es el Fort Jaferau. Vamos a subir hasta allá arriba del todo. Y desde allí ves todos los Alpes 360 grados, ¿vale? Y desde allí volveremos a bajar hasta el pueblo. ¿Qué le pista? Eso es pista, ¿eh? Sí. Com es diu aquest coll, Isaac? Col de Labonet. Col de Labonet, va. Ok. 1802. Espera, que no m'ho escolti. Joan, posa't la treballa de la pedra. Perdó, eh?
baixat fins allà baix aquell poble i d'allà hem baixat fins a baix aquell, que és on el Fernando s'ha anat. Llavors d'allà ens hem anat per carretera fins aquí i d'aquí hem pujat per pista fins aquí dalt. Tots els bastons de carronera amb un ventilador. Hola, tio. Encara, encara hi ha neu, eh? Sí, home, aquella neu ja marxa, eh? Aquella neu és permanent. Com es diu això d'aquí dalt? Monte Jaceral. Monte Jaceral. Vale.